Detrás de cada acto de gobierno existe una intención, un proyecto, un modelo, una idea de país. El modelo de Roca es un modelo donde el énfasis de la política está puesto básicamente en el sector agrario que exporta. El presidente Frondizi era alguien que tenía muy claro la necesidad de industrializar a Argentina. Luchamos para constituir la Unión Nacional. Soñábamos en primer lugar con un país democrático. Son los presidentes los responsables de cada modelo de país. El fundador de la democracia moderna en la Argentina. Los que definen si prevalecerán los intereses de la mayoría o los de una minoría privilegiada. El peronismo es un modelo de soberanía, de justicia social, de libertad e igualdad. ¿Qué es la dictadura del 76 al 83? Primero que nada, sangre, torpeza, ineptitud y violencia. El menemismo, el miedo social generado por la hiperinflación es el equivalente al miedo social de los tanques. En estos 8 capítulos analizaremos la gestión de distintos mandatarios argentinos. Un modelo que ha puesto el acento en la estabilidad, en el desarrollo. Veremos el modelo que cada presidente soñó para nuestro país. El resurgimiento del Estado, los límites a las corporaciones. Kirchner se hace cargo de una crisis terminal del Estado. Esto es Presidentes Argentinos y Modelos de Nación. La familia de Roca era una familia tucumana de lo que entonces se llamaba la gente decente. Esto es que tenían un buen pasar, pero tampoco eran de las más ricas de Tucumán, ni mucho menos, ¿no? Él fue a estudiar al Colegio de Concepción, que fue uno de los primeros colegios nacionales. El padre de mi bisabuelo y de Julio Argentino era José II Roca. Sé que fue uno de los pocos guerreros que peleó en todas las guerras de la independencia, en todas y cada una de las guerras. Roca ingresa en la milicia muy joven. Él fue un militar que fue bastante competente, hizo la carrera de méritos, estuvo en el Paraguay, en la guerra contra Paraguay, y fue ascendiendo en la medida en que tenía buenas capacidades militares, pero también muchísima habilidad política. Siendo muy joven, nombrado ministro de la guerra de Avellaneda, en reemplazo de Adolfo Alsina, que era el líder del partido autonomista más importante en aquel momento. A Roca se reconoce más que nada por la campaña del desierto, mal llamada campaña del desierto porque de desierto tenía muy poco, eran tierras muy fértiles. Eso supone que en el desierto no vive nadie y vivían los indígenas, ¿no es cierto? Eso sirvió en su momento como símbolo de algo que era un leitmotiv en la mentalidad de la época y en el discurso de la época, que era la Argentina está poco poblada, es desierto, y el desierto es salvaje, y al desierto hay que civilizarlo. Hay que tener en cuenta que una línea que se trazaba al sur de Mendoza, de San Luis, y lo que es hoy La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires, era un territorio de indios, y así lo proclamaban los mapas de los ingleses y de los franceses. Es decir, que ellos consideraban que eso no era argentino. En su proyecto de guerra, él fundamenta los motivos para hacer la guerra, que él llama campaña, y todas las cosas que necesita, arma, caballo, mula, y él dice, en un momento dado, con tiempo y con paciencia, esta conquista se podría ganar pacíficamente. Pero después no dice por qué decide la guerra, pero lo dice dos veces. Esto se puede hacer pacíficamente. Avellaneda lo convoca para ser ministro de guerra y él plantea esto como objetivo y se lanza esto. Yo creo que da un paso para hacerse conocer mucho más que, como digo, como un militar, sino como un estratega, como alguien que está pensando la nación a la manera que se pensaba en entonces. El modelo de país que concibe Roca se inspira en la dicotomía planteada por Sarmiento en su célebre Facundo. La civilización, orden social y cultural fundado en principios liberales y una fuerte impronta europeizante, debe imponerse sobre la barbarie, espacio de caos, atraso, salvajismo e incultura, que los sectores de poder identifican sin dudarlo con los pueblos originarios. Y esa imposición de lo civilizado, paradójicamente, solo se pudo hacer a sangre y fuego.
supo actuar como militar en cuanto a los intereses que se perseguían en aquel momento, ¿no? Aunque produjo un verdadero genocidio, esto hay que decirlo absolutamente. Basta recorrer sus comunicados, su odio a los pueblos originarios. Siempre en todos sus discursos habló de los salvajes, los bárbaros. Jamás le tuvo el mínimo respeto. Cuentan cómo los soldados de Roca los hicieron caminar y les cortaban los garrones a medida que caminaban y los dejaban morir a los indios, desangrándose, cortados ahí en el medio del desierto. Una guerra, que se le podía poner comillas, contra un enemigo bastante débil, mal amado, muy poco organizado. Eso sin duda es lo que es acusado de genocidio y de alguna manera lo es. Del genocidio que le imputan sobre los pueblos originarios, primero no son pueblos originarios, porque en el siglo XVIII ya empiezan las incursiones de los araucanos sobre tierra argentina. Araucanizan y chilenizan la Patagonia. La Patagonia había que ocuparla, si no le iba a ocupar Chile. Es un lugar extraordinariamente estratégico a nivel mundial. La Patagonia de alguna manera domina el paso entre los dos océanos. Fue una campaña para aniquilar las culturas indígenas, las formas de organización, es decir, terminar con las culturas indígenas como sociedades autónomas. Yo pido perdón por todo lo que han hecho mis antepasados, que han abusado de los indios. Ha sido una guerra muy desigual. El Estado, para poder hacer esa campaña, no tenía los fondos necesarios y entonces vende boletos de esas tierras. Es como si fragmentara la tierra, en teoría, porque no la conocían, y hay gente que compra esos boletos. Esa gente va a quedarse después con la tierra. Es interesante porque no le fue muy fácil primero vender esos boletos. Nadie creía demasiado que la cosa iba a salir, comillas, bien para ellos, ¿no? Los grandes beneficiados con la campaña del desierto fueron los miembros de la sociedad rural. Se reparten 8 millones de hectáreas de todos esos territorios entre estancieros de la sociedad rural. Se perdió la posibilidad de haber hecho un proyecto de explotación agropecuaria en extensiones mucho más chicas, que de alguna manera hubieran permitido el abordaje, digamos, a la tierra, a personas, inclusive inmigrantes, ¿no es cierto?, que le hubieran dado mucha mayor intensidad y mucha mayor eficacia. La campaña del desierto es uno de los éxitos de la generación del 80. Fue lograr la integración territorial del país. Roca de alguna manera está muy ligado a la generación del 80, ¿no es cierto? Esa generación de gente brillante, pero muy oligárquica. El triángulo Roca, Pellegrini y Sáenz Peña, los tres presidentes de la República, por otra parte, fueron quizás las figuras más salientes en cuanto fueron líderes de ese grupo, ¿no es cierto? Es un grupo conservador, liberal, con un poquito más de atención hacia el lado conservador. Una generación con una tendencia muy poco industrialista, porque se recostaban sobre los extraordinarios beneficios de sus estancias, ¿no es cierto? Se trata básicamente de un país emergente, un país nuevo, que trata de progresar, ¿no? Cuya meta principal es imitar a los países exitosos de aquella época. La Argentina es manejada por este grupo oligárquico, aristocrático, ligado al campo, que comprende muy claramente cuál es el lugar de la Argentina, no de la Argentina, sino de ellos en el mundo. O sea, ellos venden a precio de oro lo que el mundo necesita. Gobiernan con fraude, con intimidación, con estado de sitio. ¿Cuál era el fraude que hacían los conservadores? Era el tema de que los estancieros se quedaban con las libretas y entonces votaban los peones a través de ellos. O que alguna que otra urna se la robaban y la cambiaban. Más que fraude, había manipulación. El voto era universal para todos los hombres, pero no era obligatorio. Para que la gente fuera a votar, los grupos políticos tenían que organizarlos. Y lo hacían creando clientelas
para poder ganar una elección de presidente había que conseguir el apoyo de los gobernadores. En cada provincia se elegían los electores que después iban a votar la fórmula presidencial. Entonces Roca necesitó domesticar para su lado a cada provincia. Y eso lo hizo, sobre todo durante el año anterior a la presidencia, con enorme habilidad, contando además con el apoyo del gobierno nacional de Avellaneda. Entonces se ve que él va tejiendo una trama de amigos. La popularidad que le trae aparejada la conquista del desierto entre las clases más pudientes posiciona a Roca como el gran candidato a suceder a Avellaneda en la presidencia. El aparato político de la generación del 80, el Partido Autonomista Nacional, ve en Roca un hombre capaz de llevar adelante el modelo de nación que sostienen sus mentes más destacadas e impulsa firmemente su candidatura. El Partido Autonomista Nacional nace con motivo de la candidatura de Nicolás Avellaneda, de la unión entre el Partido Autonomista de la provincia de Buenos Aires, que era un partido muy fuerte, líder Adolfo Alsina, y un partido que se funda en las provincias, que es el Partido Nacional. Para las elecciones de renovación presidencial del año 80, ese Partido Autonomista Nacional va a jugarse a favor de la candidatura de Roca. Esta coalición de grupos va a lograr ser suficientemente flexible para negociar sus conflictos internamente y no dejar que los de afuera compitan. Pero dentro del partido se pelean mucho entre sí y le cierran las puertas a los otros grupos políticos. Un partido básicamente provincial, fuerte en los costados, débil en el centro. Por el centro me refiero no a la provincia de Buenos Aires, sino a la capital federal. El periodo antes de subir a la presidencia, derrotan la revolución en Buenos Aires, que fue una revolución muy importante, una revolución donde en el puente Alsina hubo un enfrentamiento de dos ejércitos de 10.000 personas. Buenos Aires fue derrotada y lo primero que hace Roca es convertir a la ciudad de Buenos Aires en capital federal. Es decir, sacarle la ciudad a la provincia como un elemento de poder y convertirla en un espacio del Estado Nacional. Roca fue el que capitalizó la Argentina. Una deuda que se tenía muy grande, ser un país sin capital, lo cual generó prácticamente una guerra civil porque la provincia de Buenos Aires se rebeló contra el hecho de que se le quitaban todos los privilegios, por ejemplo, el puerto, ¿no es cierto?, el dominio de Buenos Aires. La provincia se había estado basado en las rentas, en que se había quedado con todas las rentas del puerto. Roca tiene muy claro que si él quiere fortalecer el Estado, y eso es lo que quiere, necesita un espacio que es físico, pero también simbólico, de poder. Entonces, Roca tiene un proyecto muy claro de concentración de poder en el Estado. El lema base de administración es el lema de la primera presidencia. La idea, más o menos, que en un país donde se vivía peleando y enfrentando todo el tiempo, había que pacificarlo y crear instituciones de tipo nacional. Y Roca va a subir a la presidencia de la República en 1880 como jefe de ese Partido Autonomista Nacional. Desde entonces y hasta la presidencia de Hipólito Yrigoyen en 1916, ese va a ser el partido que mayormente va a gobernar en la Argentina. Roca llega a la presidencia del país para instalar definitivamente un modelo económico que va a regir los destinos de Argentina durante las décadas siguientes. El llamado modelo agroexportador. Pero las manos que recibirán la inmensa riqueza generada serán muy pocas. Durante la primera presidencia de Roca, Argentina deja de ser un conjunto de provincias vinculadas conflictivamente entre sí para pasar a ser una nación, con todo lo que ello implica. El modelo agroexportador es el encargado de darle unidad, sentido e identidad al país en el contexto internacional de la época. La inserción argentina en el mundo se da a través de sus mercados, y el mercado argentino es el mercado de exportación de bienes primarios. Y en particular en ese momento de la lana, solo después es la exportación
de cereales y carne como la base fundamental para el ingreso de divisas. En ese sentido, es un patrón muy viejo de la Argentina, ¿no es cierto? El de depender de las exportaciones agropecuarias para los ingresos nacionales. El modelo agroexportador es un modelo donde la política económica pone énfasis en el desarrollo de los productos primarios con destino a la exportación. Básicamente, la producción que se desarrollaba en la pampa húmeda y sobre la cual la Argentina basó el gran boom que tiene en la época que estamos ahora considerando. Nosotros exportamos bienes primarios, importamos bienes industriales, aunque no todos, porque también hay un desarrollo de la manufactura, pero sí también importamos capitales en forma de préstamos o de inversiones y gente en forma de inmigraciones. Grupos dirigentes, y por eso se peleaban y se agarraban a los tiros, no por cómo se hacía esto, sino por qué forma tenía la estructura política y estatal. Parte importante de todos los conflictos hasta este momento es si va a haber un poder central fuerte o si va a haber un poder central débil con las provincias manteniendo cuotas de poder. Lo que se resuelve o empieza a resolverse en este momento es que ganan aquellos que quieren un poder central fuerte. La ley de la moneda nacional, que también la implementa Roca, fue porque en esa época las provincias acuñaban moneda. Entonces había una complicación de las transacciones interprovinciales que se hacían por la distinta acuñación de moneda. Era moneda que tenía circulación en un determinado ámbito. Entonces, con la incorporación de la moneda nacional, se generó un desarrollo de la economía y del comercio nacional. Con respecto a los ferrocarriles, bueno, primero fue un elemento bastante importante del crecimiento que tuvo la economía argentina en la época, por una razón principal. El mayor problema que tenía la Argentina hasta la aparición del frigorífico eran los altos costos de transporte que había desde lugares de producción al puerto, ¿no? Y el ferrocarril lo que hace es superar eso. Cuando Roca llega al poder, había 2.000 kilómetros de vías férreas. Cuando él termina su primera presidencia, había 9.000. Esos caminos de hierro produjeron la creación de numerosas estaciones en los centros de producción y la creación de los pueblos alrededor de esas estaciones. Eso fue un desarrollo descomunal del país. Por un lado, hubo una parte de la red ferroviaria que se desarrolló de acuerdo, si queremos, a la demanda del mercado. Otra que tiene una característica política, que son los ferrocarriles que van a las capitales de provincia. La mayor parte de la red ferroviaria se hizo con capitales británicos. Se dependía mucho, modelo de nación, pero muy sometida al comercio extranjero, ¿no? Principalmente al comercio europeo, que era importador, por supuesto, de los productos agrarios, ¿no? Y el que más en ese sentido va a dominar el mercado interno argentino y externo argentino va a ser Gran Bretaña. En aquella época se decía, con orgullo, la Argentina es la mejor colonia británica. El capital británico vino porque hizo grandes negocios con la Argentina, con sus exportaciones de carbón y de hierro y el llevarse los productos agrícolas y ganaderos. El dinero que entró fue mucho, los ricos se hicieron más ricos, pero también hubo un crecimiento muy grande de, por ejemplo, la infraestructura del país. Yo tengo la impresión de que cuando uno tiene tasas de crecimiento que lo ubican entre los 3 o 4 países que crecen más en el mundo, se termina en general beneficiando a la mayoría de la gente. Obviamente quienes producen esas cosas que son las que están en demanda en el mundo son los que terminan en el fondo sacando los mayores beneficios. Fue un modelo desigual donde además los ricos se hicieron más ricos. Eso sin duda. El lema positivista por excelencia, orden y progreso, orienta el modelo que proyecta la generación del 80. El orden como la fijación de las condiciones de tranquilidad del pueblo para permitir el progreso sin pausa. Y el progreso como crecimiento económico y modernización. Esta impronta modernizadora está acompañada de un fuerte programa anticlerical y bajo su impulso se termina de definir la separación entre la Iglesia y el Estado. Ese Estado que él está encabezando va a avanzar sobre aspectos que antes no controlaba. Esto tiene que ver con las ideas del positivismo y demás.
pero también tiene que ver con la idea de intervenir sobre la sociedad. La sociedad hay que intervenir sobre ella, y el tema de la competencia con la Iglesia en ese sentido es muy importante. La Iglesia tenía potestad sobre aspectos de la vida de la gente. Los nacimientos y las defunciones estaban en poder de la Iglesia. Roca crea el Registro Nacional de las Personas o Registro Civil en ese momento y le saca esas facultades. Crea la Ley 1420 de Educación Obligatoria de la Enseñanza. La ley estableció la enseñanza primaria, obligatoria, laica y gratuita. Es en un país donde la tasa de analfabetos, de los que no leían ni escribían, estaba en alrededor del 75%, es un país muy, muy alto. Entonces, es una ley que trata, apunta a eso. La Argentina, en esos 60 años, fue el segundo país en el mundo, en términos absolutos, detrás de los Estados Unidos, en recibir inmigrantes de Europa. En términos relativos, es decir, cantidad de inmigrantes entrados en comparación a la población que los recibió, Argentina está en primer término. Se persiguió a través de eso la europeización de la Argentina. El sueño de Sarmiento, y lo escribió mil veces, era ser como Estados Unidos. Por eso él no quería traer ni italianos ni españoles, quería solamente traer europeos del norte. Sarmiento tuvo que conformarse, entre comillas, con italianos y españoles, y también con algunos miles del este, polacos y rusos. Y esos, justamente, los italianos y españoles, son los que van a traer el anarquismo. Fue una sociedad que se transmutó de una sociedad que apenas empezaba a salir de esa situación de conflicto interno y con una economía muy pobre, a una economía muy rica, a una sociedad muy compleja y a una sociedad muy conflictiva. Durante su presidencia se hizo la ley más injusta de la historia argentina, la ley de residencia, la 4144, redactada por el escritor Miguel Cané. Por esa ley se expulsaba a todo obrero o trabajador o europeo que practicara ideologías contrarias al ser nacional. Y así se expulsaron centenares y centenares de trabajadores que luchaban por las 8 horas, por ejemplo. La Argentina miraba a Europa, pero todo el mundo reinvertía en el país. Es decir, dicen, sí, tenían suntuosos palacios. Pero esos palacios daban mano de obra a la fábrica de cemento, a los artesanos que tallaban las maderas, a los obreros que hacían la construcción. Eso generaba riqueza, ¿no es cierto? Porque en los pueblos, ¿cómo viven? Cuando los campos producen, esos ingresos se derraman en el pueblo. Eso es la república conservadora, elitista, que es tan recordada por algunos melancólicos de hoy que hablan de la Argentina rica. Y no tienen en cuenta que la gran mayoría de las argentinas y los argentinos vivían muy mal, vivían en la miseria y sin posibilidad de expresarse. Roca fue el que hace la primera represión obrera, primero en Rosario, donde muere un obrero, y después en Buenos Aires, donde él es el que ordena la represión. El 1 de mayo en La Boca. Ahí cae muerto el primer mártir del movimiento obrero, el marinero Juan Ocampo, de 18 años. Y a la noche, cuando lo estaban velando, Roca ordena, está en el archivo policial la orden de Roca, que se asalte el diario La Protesta y se retire el cadáver. Después de 8 años, con una gran crisis económica y las presidencias de Sáenz Peña y Uriburu de por medio, Roca saca del camino a todos sus potenciales opositores y vuelve a ser elegido para ocupar el sillón de Rivadavia en 1898. En este nuevo período, trabaja en resolver conflictos externos, profundiza el modelo agroexportador y emprende obras públicas de importancia, siempre apoyado por una prensa adicta que se ajusta a sus necesidades comunicacionales. La prensa era un instrumento central de la política del siglo XIX, central, o sea, era un actor. Todos los grupos políticos tenían prensa propia, era una manera de transmitir su mensaje, pero también discutir con los otros. Por eso Roca tenía su propio diario, la Tribuna Nacional, que era el diario del gobierno. Después había prensa más independiente, ¿eh? Había prensa de las comunidades inmigrantes, había prensa de los gremios. Hubo realmente un principio de libertad de prensa, ¿no?
Es decir, no ocurrieron casos como ocurrieron después con las dictaduras militares, que se prohibieron diarios o los diarios se sometieron totalmente a la línea de los militares. El modelo de nación de Roca era claro. De alguna manera, Roca fue el que termina de organizar la nación de acuerdo al criterio de la organización nacional que había impuesto Mitre, Sarmiento. Era un país laico, un país marcado por el positivismo, un país indudablemente muy ligado a Europa. Yo diría que Roca era un político feroz, un político implacable, mejor que feroz, un político implacable. Roca agarra un país que era un desierto y en 30 años, en el centenario, es el séptimo país del mundo. Gracias al modelo agroexportador propuesto y planificado por la generación del 80 y ejecutado por Roca. Roca, podríamos decir que fue un presidente liberal positivista que trajo el progreso. Ahora, la pregunta es, ¿el progreso para quién?